pausa. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre con la movilización de los camioneros y queremos actualizar la información. Estamos en contacto con el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez. Gracias por estar con nosotros, don Sergio, muy amable. Muy buenos días. Gracias por el contacto. Señor Pérez, el ministro del Interior dijo que ayer estuvieron a minutos de llegar a un acuerdo, pero finalmente no se produjo y de alguna forma ustedes, los camioneros, han planteado que acá la negociación está muy lejos cuando hablan de migajas. ¿Qué fue lo que pasó? No, lo primero que tengo que decir es que tenemos un nuevo mártir. Wilson Santelice ha fallecido aquí en el kilómetro 192 donde yo estoy. Así que vayan mi sentido pésame a la familia de Wilson y particularmente a todos los camioneros de Chile. La verdad es que hemos estado trabajando duro y en este minuto el gobierno tiene la petición nuestra y de verdad que falta algo que ponga fechas definitivas el gobierno para las medidas que hay que implementar y con eso nosotros estaremos conformes. ¿Pero qué fue lo que pasó ayer, señor Pérez? No, nada más que el protocolo que teníamos, el número 5, que es el mismo número 1, nosotros no hemos variado nuestras peticiones, fue muy podado en la respuesta por parte del gobierno y por eso que ingresamos ayer tarde la misma petición a través de la Intendencia de la Araucanía y en este minuto estamos esperando la respuesta definitiva del ministro Víctor Pérez. Me llamó cuando yo estaba levantando el cadáver de mi colega, no lo pude atender, así que espero que me llame. Y nosotros estamos disponibles para que levantemos esta justa movilización y se termine el estado de indefensión, terminemos con la delincuencia desatada en todas sus formas. Así que de parte nuestra, toda la disposición, todo el diálogo, nos interesa resolver, ojalá lo más pronto posible, esta situación. Señor Pérez, eso significa que están muy cerca de llegar a un acuerdo. ¿Se podría deponer la movilización hoy día entonces? Pero por supuesto, si el señor ministro, el señor presidente me llama, yo inmediatamente informo a las bases que ha sido aceptado nuestro petitorio y levantamos la movilización e iremos a firmar el documento en el minuto que el gobierno nos diga que nos traslademos a un lugar determinado, iremos gustosos porque habremos cumplido nuestros objetivos. Señor Pérez, usted se refería a su colega quien lamentablemente falleció durante esta madrugada. ¿Se transforma así en el primer hecho más lamentable por el fallecimiento de este camionero ahí en la séptima región? ¿Era evitable una situación de este tipo? ¿Qué responsabilidad tiene el gremio, la movilización también, por haber llegado a este punto? La verdad es que no tengo los antecedentes pormenorizados, pero aquí hubo un accidente lamentable que podría haber ocurrido en otras partes del país y lo único que tengo que decir es que es un nuevo mártir nuestro y reiterar la condolencia, el pésame a la familia y a todos los camioneros de Chile. Según los antecedentes que tenemos nosotros, señor Pérez, este hecho se produjo cuando se le intenta bloquear el paso a uno de los camiones, entendemos que era de Senabaste el camión, tratando de movilizarse por la carretera, fue bloqueado, no se le permite el paso, se cruza su colega y compañero que ha fallecido y es atropellado en esas circunstancias. Pero hay un contexto, no es un hecho cualquiera. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes en la movilización para haber llegado a este punto, señor Pérez? La movilización que nosotros iniciamos es y sigue siendo una justa petición para que se nos permita transitar libremente con nuestras cargas y con seguridad para abastecer los alimentos de todos los chilenos. Y este es un accidente muy lamentable y bueno, nadie quiere perder una vida, evidente, pero ocurrió y yo pido las disculpas que correspondan, pero no nos haga responsable a nosotros de esta justa petición que hemos tenido, que es una manifestación ciudadana contra la delincuencia desatada en todas sus formas. Claro, las demandas son legítimas, señor Pérez, y el gobierno incluso ha empatizado con ellas, lo decía el propio ministro Víctor Pérez ayer, decía que habían empatizado directamente con lo que estaban planteando y por eso estaban conversando sobre el tema. Pero pareciera que ayer se llegó a un punto diferente.
no solo por el fallecimiento de su colega, sino también porque están ocurriendo otros hechos que tienen que ver con, y que son directa consecuencia más bien de la movilización. Hay toneladas, miles de toneladas que están paradas en el puerto de San Antonio, ha dicho esta mañana el ministro Antonio Walker, quien además ha constatado también problemas de abastecimiento de la región de la Araucanía hacia el sur, en combustible o alimentos también. Y eso marca un punto distinto respecto a lo que ustedes habían dicho en un comienzo, cuando aseguraban que aquí no se iba a cortar el tránsito y que tampoco habría desabastecimiento. ¿De qué manera se hacen responsables de esas situaciones, señor Pérez? El instructivo número uno, en el punto número uno nuestro, es que no se puede cortar las carreteras, no se puede dejar de abastecer en lo que son los insumos básicos, combustibles, remedios y otras materias. Evidentemente que ha habido algunas dificultades, pedimos las disculpas necesarias, pero este es un momento en que tenemos que ocuparnos de la solución, y el llamado es a que el gobierno entienda que tenemos que resolver esto ojalá en un par de horas más o menos posible, pero estoy disponible para que me llame el ministro, lo reitero, me llamó adelante, no lo pude atender, pero nuestra posición es que tenemos que llegar a una solución, hemos dialogado, hemos conversado y hemos avanzado mucho, mucho, falta solo una pequeña parte, más bien la respuesta del gobierno a la solicitud que hicimos anoche, que la ingresamos, reitero, por la Intendencia de la Araucanía. Señor Pérez, pero no son eso solamente los hechos que están preocupando. Hoy día también se conocieron videos que se han viralizado profusamente a través de las redes sociales, de hecho las estamos viendo en pantalla nosotros en la transmisión al aire, videos de una fiesta que están realizando algunos de sus colegas en plena carretera, con mujeres que fueron invitadas a bailar ahí, semidesnudas, están haciendo, discúlpeme la expresión, pero un carrete, eso es una fiesta, ¿no? Es una fiesta en medio de esta manifestación, en medio del toque de queda, en medio de la emergencia que se está viviendo a nivel nacional, y cuando, ya le decía, hay indicios de desabastecimiento, ha dicho el gobierno, en la zona sur de nuestro país. ¿Qué le parece a usted eso? A mí me parece mal lo que han hecho sus colegas, y si tengo que pedir las disculpas por esta conducta inapropiada de mis colegas, la pido, no tengo ningún problema. Yo quiero que resolvamos el problema de fondo, el problema basal, que es llegar a un acuerdo definitivo por la seguridad de nuestros conductores, para que nunca más existan Juan Barrios quemado en la cabina, el fallecimiento de Wilson hoy día, y tampoco el baleo que recibió Montserrat, una niña de 9 años que iba con su madre y su padre en un camión. Sí, claro. Por lo tanto, yo quiero que el gobierno y el país entienda que estamos en un momento muy importante. Y pero yo, si es tan importante ese momento, señor Pérez, ¿por qué se producen hechos como este, que no es el primero por lo demás? El fin de semana también hubo otros videos de camioneros haciendo karaoke, cantando, haciendo asados, en fin. Se han visto varios videos, bueno, de este tipo, corte de esta naturaleza. ¿Se desvirtuó el movimiento? ¿Qué es lo que refleja esto finalmente? No, porque Chile entero sabe que esta es una manifestación ciudadana por la paz, por el amor y contra la delincuencia. Y siempre es lamentable que existan estos hechos. Y yo los condeno, no corresponde que se hagan. Y pido las disculpas necesarias. El subsecretario Gali ya confirmó que el gobierno va a tomar acciones legales contra esos camioneros, precisamente por infringir algunas de las determinaciones sanitarias que están vigentes hoy día. Si bien los camioneros tienen salvoconducto para transitar, no es para esto precisamente, señor Pérez. Bueno, el subsecretario Gali tiene la obligación de informar al país que se tienen que aplicar las normativas legales existentes. Ajá. Y entonces yo le pediría al subsecretario que también se aplicaran estas mismas leyes, estas mismas normas cuando nos queman el metro, nos hacen barricadas, queman los supermercados, agreden a los carabineros de Chile. Quiero hacer un reconocimiento a la institución de Carabineros de Chile, que ha tenido un trabajo tan grande como los camioneros de Chile y nos ha cuidado en las carreteras de la nación. ¿Pero qué le parece que se tomen acciones legales contra sus colegas? No me parece bien, porque nosotros no andamos quemando, ni agrediendo, ni asaltando. Nos estamos manifestando porque era necesario hacerlo para que las autoridades de la República entiendan que no podemos estar de rodillas ante la delincuencia de la nación. El punto tiene que ver con la forma en la que se estaba manifestando sus colegas, señor Pérez.
Ya le reiteré que si es necesario pedir la disculpa necesaria, lo he hecho. Uh-huh. Y además pido la comprensión. Y también nos disculpamos los camioneros de Chile. Ajá. Frente a algunas externalidades negativas que pudieran haberse producido respecto de los abastecimientos. Uh-huh. Pero si estamos todos de rodillas ante los delincuentes en todas sus formas, no sacamos nada con tener abastecimiento u otras cosas. Así que la comprensión y las disculpas necesarias a todo el país. Uh-huh. Pero esta manifestación contra la delincuencia desatada es necesaria y por lo tanto tenemos que llegar ahora, en unos minutos más, a una solución definitiva de este problema y nosotros seguiremos trabajando. Sí. Y lo haremos con mucho más ímpetu. Señor Pérez, ¿me escucha? Estábamos con algunos problemas de comunicación con el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, quien ustedes lo podían ver, estaba en la carretera, en terreno, en esta movilización, ha pedido disculpas por lo que ocurrió anoche, por esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, esta fiesta que organizaron algunos de los camioneros que están movilizados y que ha generado, por supuesto, críticas transversales. Pide disculpas, no la respalda, por supuesto, Sergio Pérez. De todas maneras, ha sido un hecho bien notorio y de connotación pública. Por lo que significa en el contexto de una movilización que está generando algunos problemas. Señor Pérez, me gustaría retomar la conversación con una pregunta específica respecto a lo que están negociando con el gobierno, porque hay un tema que ha salido a la mesa también y tiene que ver con el trabajo que está haciendo el Ministerio de Hacienda respecto a exenciones tributarias. Es una propuesta que estaba pendiente desde el mes de marzo. Uno de los temas que estaría analizando sería precisamente las exenciones que favorecen a su sector, a su gremio, como la renta presunta, por ejemplo, o los beneficios desde el punto de vista del pago parcial del impuesto al diésel. ¿Esos son temas que están sobre la mesa hoy día para ustedes? Nosotros no queremos ningún privilegio. Hay una política pública relacionada con los combustibles fósiles que hemos venido planteando a gobiernos anteriores y a este, que es una pésima política pública que hay que mejorar. Uh-huh. De la forma como Chile compra los combustibles, los ingresa a la nación, los refina una parte y entonces hagamos una normativa clara, transparente y eso. Así que me gusta. Señor Pérez. Nuevamente estamos con problemas de comunicación, vamos a insistir nuevamente con Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Diga que va a trabajar nativa de los combustibles. ¿Perdón? Sí, ahora sí, ahí lo escuchamos, tuvimos algunos problemas de comunicación. Solo para redondear la idea antes de terminar, señor Pérez, este tema no está en la mesa de negociación entonces. No, los temas tributarios, los temas de renta presunta. ¿Sí? Mire, en el gobierno anterior se hizo una modificación a los tributos de la República y se crearon 12 sistemas. La verdad es que una cosa inentendible porque era tan enredado que al final del día no se sabía cómo tributar. Así que yo que en esa materia. Bien, estamos conversando con el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez. Ojalá que nos pueda escuchar para agradecerle también su tiempo y la conversación en esta mañana. Nos quedamos atentos, por supuesto, a esta negociación. Dice el presidente de la Confederación Nacional que están a minutos de llegar a algún acuerdo con el gobierno, a la espera también del llamado del ministro del Interior, Víctor Pérez. Serían detalles, dice nada más, los que lo separarían de un acuerdo, muy distinta a la posición a la que se manifestó ayer cuando se hablaba de migajas, que el gobierno estaba proponiendo migajas en esta negociación. Eso parecía como un golpe al tablero y una forma también de botar la conversación con el gobierno, con el Ministerio del Interior en particular, entendiendo que estuvieron cerca de llegar a un acuerdo ayer por la mañana. Bueno, al parecer el escenario ha cambiado rápido, ojalá que así sea para que se deponga pronto esta movilización que están llevando adelante los camioneros o una parte de los camioneros a nivel nacional, porque ya hay indicios de desabastecimiento, lo ha dicho el gobierno específicamente, y eso evidentemente que es un problema enorme, sobre todo para los habitantes de la zona sur, desde la región de la Araucanía al sur. La región de los ríos, la de los lagos en particular, ha dicho el ministro Antonio Walker, son los que ya están mostrando estas señales que preocupan. Ayer, de hecho, hubo un comité de coordinación entre distintos ministerios, incluyendo Interior, Agricultura, Energía, entre otros, para abordar
este tema. Señal política también bien relevante sobre lo que está ocurriendo. Veremos qué pasa desde el Palacio de la Moneda, si es que efectivamente hay una respuesta positiva, favorable a esta negociación que se está llevando adelante con un sector de los camioneros a nivel nacional.